Dios, la entrada de los anillos. Despacito por ahí, despacito. Viene entrando el niño Roderick, reducido. Y a continuación la Biblia de parte de Mario Romeo de la Cruz Ruiz. Ahí viene el niño. Con paso lento, ahí está, miren, tomen bien la captura de las cámaras. Gloria al Señor. Gracias por sus aplausos a los niños, motívenlos para que ellos puedan entrar con mucha libertad. Tres, las almohadillas trae Alexander Moisés López Hernández, las almohadillas. ¿Viene por ahí? Gloria al Señor. Seguimos con la dama de honor, Mariela Antonia López Hernández. Señor, y ya le damos la entrada al novio Catarino Castillo Quinn, acompañado de sus nombre de los padres Catarino Castillo Chica y de Amparo Quinn. Vienen acompañados de sus padres y que pasen adelante en este momento. Gloria al Señor, despacito, no lo vayan a botar, está muy nervioso, aún hasta los papás están nerviosos. Gloria al Señor. Ahí puede quedarse esperando a la novia que viene entrando. Así que esperamos, y ahora sí, niños y niñas, pónganse de pie. Es que viene lo mejor. En este momento viene la novia, Elvia Alicia Verónica Alquim Ruiz, acompañado de sus padres Lucas Francisco Alquim Ruiz y de su madrecita María Ruiz Toj. Así que ellos vienen entrándolo y gritemos un minuto de aplauso. Gloria al Señor, no pare, porque viene entrando la novia en este momento. Y damos honra y gloria al Señor en esta cosa ahora, porque Dios ha sido bueno, Dios así lo ha querido, que ellos vienen en este momento a hacer un voto delante de los ojos del Señor. Ahí vienen las cámaras, ahí vienen hermanos amados tomando fotos en este momento. La gloria sea para nuestro Dios. Dios bendiga, recíbelo hermano Catarino, ayúdelo ahí, ya es suya en el nombre de Jesús. Haga cuenta que, hermano amado, de que ya no son uno, son dos en el Señor. Amén. Gloria al Señor. Qué bendición del Señor en este momento. Gloria a Dios, Dios ha sido bueno con nosotros. Amén. ¿Cuántos se recuerdan estos momentos lo que hoy estamos viendo? Ah, nadie se recuerda ya, ¿vale?
Me imagino que hay algunos que ya están arrepentidos. Amén. Amén, miren, va. Santo Dios, hermano, la música. Qué bendición del Señor, amén. Cuando vemos esto, se dice una. Cuando era joven, y la hermana dice arrepentida. ¿Por qué me casé con él? Pero Dios bendiga a los hermanos, que cuando somos jóvenes somos guapos, ¿verdad? Después, como que ya cambiamos, nos ponemos algo feo, nos quemamos en el sol y tantas cosas, amén. Muy bien, hermanos, antes de todo, pues tengo a cargo de usted la ceremonia en este momento. Siempre lo presentamos como pastor, ministro del Señor. Sin este papel nosotros no podemos hacer el acto de la ceremonia, ya que esto es el acto del matrimonio, que hace constar de que nuestro hermano Catalino ya está casado por la ley. Amén. Así que ya la ley, hoy, delante del Señor. Y de los testigos. Amén. Y por eso que cuando una pareja se separe, ¿qué? No. Sí, se separaron, dice. Uno que. Porque todo, hay un principio que estamos viendo, y esto nos motiva de alegría, pero cuando sucede algo, nos quedamos al mirar. Amén. Corre el chisme aquí, llega hasta Filipinas, el jabalí. Creemos en el nombre de Jesús que este matrimonio, hermano, va a durar hasta que el Señor venga o la muerte venga sobre nuestra vida. Amén. Yo lo creo en el nombre de Jesús porque sé que los hermanos han creído en el Señor y el Señor es el que los va a ayudar. Amén. Así que, gloria al Señor. Así está bien el fondito, hermano David. Ayúdenos ahí con fondito. La familia de nuestro hermano Catalino, yo sé que hay gozo en sus corazones, amén. Pero en el corazón de nuestra hermana María, ¿qué dice ella? Ya no voy a ver a mi hija. Esperamos que lo lleve seguido, hermano. Una vez al año, tan siquiera. Muy bien, como ministro del Señor, iniciamos la ceremonia. Amados hermanos y familiares y amigos, nos hemos reunido aquí en la presencia de Dios y de cada uno de ustedes como testigos para celebrar la unión de nuestro hermano Catarino y de nuestra hermana Elvia, quienes unidos en un proyecto de amor han decidido consagrar su hogar al Señor. El matrimonio es un estado de honorable instituido por Dios, aprobado y bendecido por Cristo con su presencia. ¿Cuántos lo creen? Gloria al Señor. La familia, Dios bendiga a los padres, es el fundamento de todas las sociedades humanas. Las Sagradas Escrituras nos exhorta de esta manera en Efesios 5:22. Dice la Biblia, las casadas estén sujetas a sus propios